Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si estamos ya en directo o que no me estoy viendo. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Vamos a ver si me pueden hablar. Ahora mismo, ahora estamos en directo. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Te habla desde ti, tu programa de evidencia en directo con un servidor, con Jimmy Fanelli, medio vidente, terapeuta transpersonal, que todos los martes intenta asesorar sobre los temas espirituales. Espero que me escuches y me bajan la música porque me su retorno. No sé si se está oyendo bien o voy a bajarme aquí para que me escuchen bien. Hola. Sí se oye bien, para que me escuche el retorno de la música. Vale, perfecto. Pues nada, estamos en directo, señores. Bienvenidos. Estamos en Te hablaré de ti, tu programa de evidencia, líder de la canal desde Fuerteventura para el mundo entero. Hoy martes estamos a 2 días de la luna llena y se nota la energía. De hecho, este programa de hoy, queridos amigos, va a ser un programa dinámico. Saben que van a poder entender, desde que voy a dar el número, van a poder llamarme, entrar en directo conmigo, hacer una pregunta de una situación que les puede estar, digamos, preocupando. Una pregunta durante el curso del programa y yo, a través de mis cartas, que las tengo preparadas aquí, todas están preparadas para contestar todas sus preguntas. Esta noche un programa dinámico, les decía, porque vamos a hablar de amor, señores. Vamos a hablar de amor, ritual de vela para el amor. Dentro de poco les explicaré cómo poder solucionar aquellos temas de problemas de amor, digamos, si la relación está fría, si está distante, si han tenido algún problema, si se han separado. Hoy les voy a enseñar. Aquí tengo las velas preparadas, aquí las están viendo, pero bueno, más tarde les voy a hablar de qué velón es el especial, qué velón o vela debe de poner para poder solucionar un problema de amor. Y entonces una noche importante, o sea que a través de este programa, esta noche van a poder saber, mira, estoy teniendo este problema con el amor, Jimmy Fanelli te va a explicar qué velón debe de encender para solventar esa situación. Así que no se preocupe. Antes de todo, le recuerdo que se puede suscribirse a mi página de YouTube, estamos sincronizados, también me están escuchando a través de los diales de Onda Fuerteventura, que es el 91.2 y el 91.6, a través también de mi página de YouTube, Jimmy Fanelli, Facebook Live y Onda Fuerteventura, Radio Televisión. Bueno, el número que debe marcar esta noche para entrar en directo conmigo es el 674-09-1533. Repito, para hablar esta noche conmigo, el número que debe marcar es el 674-09-1533. Ese es el número que debe marcar esta noche para entrar en contacto conmigo y realizar su consulta. Mientras ustedes van llamando, me van escribiendo, porque estamos online. Bueno, aquí estamos entrando, mira, de mi Facebook Live. Un saludo a mi hija linda. Besos, Jacqueline Toledo. Muchísimas gracias por ser mi padrino. Muchas bendiciones. Gracias a ti, mi hija. Un beso, te quiero mucho. Hace 15 años conmigo. También a Alex Alonso. Otra hija. Buenas noches, padrino. Te doy las gracias por ser mi guía y estar en mi vida. Sepa ti. ¡Ay, qué bueno! Entrar con estas bendiciones de esta gente para mí es todo un honor. Muchas gracias también. Un beso para ti, mi hija. Hola, Alexis. Lizeth, me escribe Lizeth, vamos a ver. Lizeth Restrepo, 20, perdón, 6 del 21 al 91, Géminis. Pero Lizeth Restrepo, en mi página de Facebook, me debes de decir cuál es la pregunta. Si me escribe por parte del Facebook Live, me puedes poner su fecha de nacimiento, su horóscopo, si no se acá lo nombre, y en la pregunta, ¿qué quieres saber? Así que Lizeth, estás a tiempo, escríbeme cuál es la pregunta que quiere que te comente, que te hable. Bueno, estamos en directo, señores. Vamos a ver. Tengo el celular aquí. Hay que llamar. Vamos a tener la primera llamada de la noche. Vamos allá. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. ¿De dónde me llama, corazón? Desde Tenerife. Tenerife. ¿Me dices tu horóscopo zodiacal, por favor? Sí, Libra. Libra, Libra, ¿y la fecha de nacimiento, Libra? 9 del 10. ¿Perdón? 9 del 10 del 87. 9, 10, 87. ¿Qué quieres preguntar, Libra, de Tenerife? Quisiera hacer una consulta
porque llevo años separada del padre de mi hija y ahora está pues con problemas y supuestamente me dijo que iba a tomar acciones legales, pero no sé si es legal o no, porque como no me ha llegado nada, no sé. Que iba a tomar acciones legales contra usted. Mi A ver, perfecto. ¿Sabes la fecha de nacimiento de tu ex pareja? Sí, 12/12/83. Bueno, es un Sagitario, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Es un Sagitario tu ex pareja. Sí, correctamente, sí. Vale. Pues mi vida, concéntrate, vamos a mirar qué es lo que sucede aquí. ¿De acuerdo? Concéntrate, vamos allá. Vamos a echar la casa a ver qué sucede. Vamos allá, Vale. concéntrate. Libra, ¿qué mazo quieres? ¿Derecha, centro o izquierda, cariño? Centro. Centro. Vamos a mirarte el centro de Libra con un Sagitario para ver qué sucede entre esta pareja, ¿no? Bueno, esta expareja, que es una expareja tuya. Bueno, Libra, ¿me escuchas bien, corazón? ¿Me escuchas? Sí, un poco lejos, pero sí. ¿Me estás viendo por el Facebook o por qué medio me estás viendo? ¿Me estás viendo por el Facebook? ¿Me No, estás? ahora mismo no te estoy viendo, solo te Vale, escucho. pues entonces vamos a centrarnos en el audio entonces. Escucha, la primera cosa que aquí dice, donde tú tienes que tener mucho cuidado, es los gastos de dinero, Libra. Porque esta ex relación lo que te está haciendo es que pierdas dinero. ¿Ok? Okay. Economía. Entonces, denuncia cosas así, pero usted tiene un hijo en común. Sí. Vale. Te lo comento porque aquí me sale una lucha entre un hijo que tienen en común. Es que ese es el problema que tenemos. Efectivamente, aquí me dice que él te quiere, escucha muy bien, anular, cancelar, destruir para quitarte ese hijo. ¿Cómo? Y la. Repite, porque se te oye. A ver, te quiere destruir, te quiere hundir como madre, como persona, Sí, inhabilitar como madre porque te quiere quitar a tu hijo. yo lo sé. Vale, ¿es un hijo varón? No, es una niña. ¿Y pero tú tienes otro hijo entonces? ¿O él tiene otro hijo? Si él sabe si él está con otra persona, si tiene otro hijo. El que yo sepa, no. Bueno, aquí me dice que está con otra persona. A ver, Él sí está con otra persona. Es que el va a audio no tener se un oye hijo. muy bien, perdona. No, nada, no pasa nada. Va a tener un hijo, por eso digo, va a tener un hijo, pero la lucha contigo es por una niña, ¿vale? Es por una niña. Entonces, él te va a hacer la vida imposible para quitarte esta niña. Hay acciones legales. Lo que pasa que, no sé si es por dinero, porque le pasó que está esperando, está preparando un ataque en contra tuyo para quitarte la niña. Y te está haciendo la vida imposible e intentando demostrar que tú no estás capacitada como madre. Sí, yo todo eso lo sé. Vale, pues es lo que te está saliendo. Mira, mi vida, te está saliendo muchos ataques. Me tienes que llamar en privado porque aquí hay que trabajar un poquito, hay que limpiar un poquito los caminos. Te tienes que proteger, tienes que protegerte. Vale, algunos pequeños Okay, rituales que pero está están tú. complicada la cosa, Jenny. A ver, está complicada hasta junio y después empieza a disolver. La puedes solucionar, pero necesita un poquito el favor de los dioses, de los santos, una ayuda, un empujón necesita, mi amor. Porque aquí me dice, mira, tienes razón tú, pero por vivir la guerra, esta persona es un perro, perdón la expresión, es muy mala persona. Perdona, es que no te entendí lo último que has dicho, el audio lo oigo mal, perdona. Que es muy mala persona, es muy mala persona, digo. Él sí, Es muy mala solo mira persona. por sus propios intereses. Y solo es una persona que está muy apegada al dinero, a la parte material, es poco sensible, no le interesa realmente su hija, sino es una lucha contra tu persona. Yo todo eso lo tengo claro. Bueno, Okay. me tienes que llamar en privado. Hay soluciones, ¿eh? Pero me tienes que llamar, mi vida. Vale, llámame en privado. Okay, perfecto, Vale. muchas gracias, Jamie. Buenas noches. Hasta aquí. Bendiciones. Hasta luego. Seguimos riguroso directo.
Te he hablado de ti. Si quieres hablar conmigo en este momento, debes de marcar el 674-091533 para hablar ahora conmigo, hacer esa consulta y preguntar, como la chica de Tenerife, que preguntaba sobre esta expareja. Entonces, seguimos adelante. Estamos rigurosos y directos, señores. Vamos a hablar de amor esta noche, de amor. Estamos luna llena del amor, la energía, la espiritualidad, todo esto esta noche. Si quieres hablar conmigo, llámame ahora. Me puedes escuchar a través de los diales de Onda Fuerteventura 91.2 y 91.6. Y también le recuerdo que Jimmy Fanelli está organizando un curso de iniciación al tarot. Iniciación al tarot. Los 21 arcanos. Aquí los tengo, señores. Los 21 arcanos, que es la iniciación al tarot, donde el 21 o 22 de mayo se pueden escribir. Pero tenemos otra llamada. Vamos a tener la llamada. Hola, buenas noches. Vamos allá. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Bien. Bien, ¿me dice tu fecha de nacimiento acá, los signos acá, los nombres, mi amor? 21-06-91. 21 06-91. 0691. ¿Qué quieres preguntarme, mi corazón? Dime. Sobre el amor. ¿Quieres me preguntar con alguien en concreto? Dame la fecha. Esa voz está como un poquito abatida, mi amor. Te tienes que animar, mi vida, ¿eh? Te percibo un poquito bajito. Cero, Dime. 0406 del 84. 0406. Sí, del 84. Vale, ¿de dónde me llamas? De Fuerteventura. Vale, mi amor, pues concentra. Vamos a mirar esta pared, ¿ok? Vamos allá. Vamos. Derecha, centro, izquierda. ¿Qué más tú quieres, mi vida? Derecha, centro, Derecha. izquierda. ¿Qué más? Derecha. Vamos a ver cómo viene la relación de estas dos personas, ¿eh? Vamos a ver. ¿Me estás viendo por el Facebook? ¿Me estás escuchando por la radio? ¿Cuál es tu medio? ¿Me estás Ahora mismo viendo? no. Ahora mismo no. Vale, perfecto. Vale, vamos allá. A ver, corazón, aquí hay una relación bastante importante donde hay dos energías muy fuertes, la tuya, la de esa persona, de tu pareja, pero aquí hay como un distanciamiento, hay un corte, hay un enfriamiento de lo que es la relación. Aquí dice que uno como que esperara inconscientemente que luche por el otro, pero aquí no lucha ninguno de los dos. Y aquí como que la relación se está viniendo abajo. ¿Me entiendes? Se está viniendo abajo. Yo te veo muy confusa a ti también, vida. ¿Tú sabes exactamente lo que quieres? Sí. Te lo digo porque, a ver, aquí hay como una lucha interna, aquí hay una complicación, hay un distanciamiento con esta persona, aquí dice, por una parte hay que luchar, pero por otra parte como que no veo entendimiento, o sea que en este momento no se están entendiendo. Okay. ¿Me entiendes? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Dime? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Te gustaría recuperar a esta persona? ¿Te gustaría? ¿Qué te gustaría? Que nos entendieron. Bueno, pero efectivamente, aquí te estoy diciendo que aquí pensar que no se están entendiendo. A ver, tú también te veo un poquito como orgulloso también en tu parte. No digo de otra parte, estoy viendo a ti, mi amor. Tienes que hablar sobre muchas cosas, pero a veces el orgullo o el hecho de que no sabe cómo entrar te puede más. Y aquí hay como un distanciamiento, un enfriamiento. Falta muchas palabras, falta afecto, falta cariño, falta actividad física, falta abrazos, falta, es como que estás necesitando cariño, pero no sabes cómo pedirlo. Vale. ¿Vale? Yo te digo que luche por esta pareja, mi vida, que luches. Pero bueno, si quieres llámame en privado, te voy a decir un poquito más determinadamente, más profundamente, pero aquí me dice que luche por esta pareja, pero la situación no está bien, ¿eh? Están viendo separado en este momento, ¿vale? Vale, okay, gracias. Bueno, gracias a ti, beso, bendición, adiós. Seguimos en el Riguroso Directo, estamos en Te Hablar de Ti,
desde las Islas Canarias, Fuerteventura, para el mundo entero. Estamos online. Si quiere una consulta conmigo privadamente, o a partir de día de mañana empezamos lentamente con las determinadas precauciones, atender presencialmente a la isla de Fuerteventura. Si te encuentras en Fuerteventura y quieres una consulta conmigo, me puedes llamar al número 630-96-3785 y coger tu cita. También a través online puedes coger cita conmigo si te encuentras lejos de en otro país, simplemente marcando el 0034-630-96-3785. Vamos a ver. Vamos a pedir a la persona que espere, a la persona que me están viendo, me están diciendo de control, por favor, que se escuche a la persona llamando. Entonces, por favor, estamos en directo. Cuando usted ven que yo estoy libre, entonces ahí llaman. Si ven que estoy hablando por teléfono, no llamen porque está escuchándose el tú. Vale. Estamos activos, señores. Vamos con otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Carlos. ¿Cómo estamos qué? No lo entendí. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Raros. Me llamo Carlos. Ah, Carlos, perdón. Carlos, vale, Carlos. Perfecto, Carlos. ¿Me dices tu fecha de nacimiento, Carlos? Sí, 20, 10 del 80. ¿Y de dónde llama, Carlos? Zaragoza. Vale, ¿qué quieres preguntar, Carlos? Pues sobre el amor, a ver si vendrá pareja. Vamos allá, concéntrate, Carlos, vamos a mirarlo, ¿vale? Vamos allá, concéntrate, ¿vale? Vamos allá, Carlos. Vale, gracias. Carlos, vamos a ver, derecha, centro, izquierda, ¿qué mazo quiere? ¿Derecha, derecha o centro, izquierda? ¿Qué mazo quiere, Carlos? Derecha. Derecha, vamos con la derecha, pregunta sobre el amor, a ver si en el amor en general, vamos a ver. Entonces, me dijiste que me llamas de Zaragoza. Eso es, sí, español. Vale, Zaragoza, vamos a ver. Carlos, mira, te voy a decir una cosa, bueno, eres joven. Antes de todo te voy a explicar que tienes una gran espiritualidad y tienes una gran reencarnación. Escúchame muy bien. ¿Me estás viendo por el Facebook o me estás escuchando por el audio? Ahora te estoy escuchando por el audio porque he tenido que salir para hacerte la llamada. Ah, vale, perfecto. Pues Carlos, escúchame, de Zaragoza. A ver, tienes una gran espiritualidad y estás muy conectado. Tienes un gran alma y me gustaría hablar contigo en privado, porque está conectado con todo lo que es el budismo y el hinduismo. Te veo muy conectado con lo que es Asia, lo que es los budas. Tienes una reconexión en alguna parte con los budas, todo lo que tiene que ver con los budas, con la meditación. ¿Usted hace meditación? Vale. Aquí hay una reencarnación de un maestro. Cuidado, aquí, Candela, aquí hay una reencarnación con un gran maestro hinduista o budista. No sé si en Indonesia o en qué lugar esto, pero un lugar de Asia, donde está conectado con un gran maestro hinduista, budista. Tu color debe de ser el amarillo, Carlos, ¿eh? Ponte mucho el amarillo como ámbar, como amarillo canario, ¿sabes? Un amarillón fuerte, chillón, pero eres una reencarnación de un maestro budista. Dicho esto, dice que tú, la persona que debes de encontrar, debe ser una maestra de yoga, una maestra de algo, como una persona como muy natural y una persona como que muy conectada con la naturaleza, porque a ti te veo como conectado con la naturaleza, todo lo que son los bosques, los lagos, los ríos. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Bien, entonces te veo mucho conectado con lo que es el verde y lo que es el gong. Se llama gong, ¿no? Lo que se toca con los budistas, ¿no? Con los rezos. Entonces, te va a venir una persona muy pronto, muy muy pronto, y te veo como una especie de viaje que vas a organizar o está organizado. Algún país, te lo repito, de Asia, puede ser de India, puede ser Tailandia, Indonesia, algún viaje hinduista o budista donde vas a encontrar, antes del viaje, o tiene que ver con el viaje, vas a hacer este viaje de reencuentro con una especie de alma gemela. Y aquí me sale Ángela. ¿Quién es Ángela? ¿Conoces a alguien que se llama Ángela?
No he escuchado, este no he escuchado, perdona. Si conoces a alguien que se llama con el nombre de Ángela o con A, que empiece con la A. No, sí, de momento no. Pues aquí te sale un nombre con la letra A, Ángela puede ser, algo que tenga que ver contigo, ¿ok? Y después me sale una chica, no sé si es tu hermano, tienes con el pelo negro, muy oscuro. Sí. ¿Es tu hermana? Vale. No, pero yo creo que tiene que estar hablando. Vale, ok, porque me veo conectado con esto, ¿vale? Entonces, hay cambio. Yo te aconsejo, Carlos, que me llames en privado. Antes de todo, que si puedes coger una consulta privada, mejor, porque te puedo explicar en una hora todo lo que tú quieres saber más detenidamente. Aquí estamos en directo, no tengo mucho tiempo. Pero hay muchas cosas interesantes que deberías saber, porque tu camino es muy... Eres muy joven, pero tienes un camino muy, muy bonito y muy fuerte. Tienes cosas muy importantes que debes hacer en esta vida, tu propósito de vida. ¿Vale? O sea, que si quieres, llámame en privado mañana a mi número privado. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. A ti. Un abrazo a Zaragoza. Gracias. Hasta ahora. Chao. Bueno, y seguimos, señores, en Revolución Directo. También Zaragoza, Tenerife, Fuerteventura. Sí me gusta, mezclados de todas las partes del mundo. Si quieres una consulta conmigo en este momento, debes marcar el 674-09-1533, que es el número que debes marcar para entrar en contacto conmigo. Sabes que nos estamos viendo, escuchando, por el Facebook Live mío, por el Facebook Live de Onda Fuerteventura, Onda Fuerteventura Radio Televisión, mi página YouTube, y nada más, y los diarios de Don Fuerteventura, ¿qué más quiere, señor? ¿Qué más quiere? Pues estoy contento porque, claro, entrar con esos mensajes tan lindos de ustedes, que cómo no va a estar contento, porque yo soy siempre trabajo para ustedes, entonces me preparo por ustedes y estoy muy feliz. Les recuerdo, dentro de pocos momentos vamos a hablar de amor a través de los rituales de amor mío y también a través de esta vela que he traído, por ejemplo, la vela de amor como esta vela, como otros velones, que tengo tantos que dentro de poco les voy a desvelar qué ritual, más bien qué velón encender para cuando ustedes tienen algún problema, digamos, de amor. Pero vamos con otra llamada que está en línea. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿me estás escuchando? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Cómo estamos, maestro? Muy bien, buenas noches, sí, ya la conocí, de Cataluña. Bueno, primero, antes que todo, quiero decirte gracias por todo lo que me está ayudando, ¿vale? Porque todos los trabajos que me hace, son efectivos, usted ya sabe por dónde voy. Así que lo escucho la gente, muchas gracias. Usted es un ángel de la guarda. La verdad es que me alegro mucho. Y que la gente sepan que usted es un maestro, un 10, ¿me entiende o no? No como estos falsos videntes que hay, que hoy en día no nos están engañando con todo lo que estamos pasando, ¿me entiende o no? Yo creo que esto es un gran poder para usted, ¿me entiende o no? Que no se fíen de nadie, que vayan a la persona que más le transmita amor y serenidad en estos momentos que estamos pasando tan duros. Amén, sí, sí. ¿Me entiende o no? Muchas gracias por comentarlo, le agradezco mucho. Y ahora lo que le quiero decir, pues le quiero preguntar de lo del niño, bueno, que tiene altibajos, que me dijo que esta semana ya me diría cómo anda, ¿no? Pero está mejor, ¿no? Sí, hoy no, hoy es fatal, pero bueno, ya le diría en privado hoy. Y yo también me dijo que ya me dirán en privado también si lo mío anda bien, si ha acabado mi trabajo. Y ahora quiero que me mire sobre mi ex. A ver qué pasa con mi ex, que nos ha bloqueado algo, hasta me ha bloqueado. ¿Me dice la fecha de nacimiento de su ex? 10 de enero del 82. Vamos a ver, 10 de enero del 82, vamos a ver cómo anda su ex. Pues vamos allá, entonces concéntrese, mi amor, ¿de acuerdo? Vamos allá. Vamos allá, vamos a preguntar. Concéntrese.
Vamos con la derecha, centro, izquierda. ¿Qué más tú quieres, mi vida? Izquierda. Izquierda. Vamos a ver cómo está su ex en relación contra su hijo y usted. Vamos a ver. Bueno, en principio le puedo decir... No le puedo hablar porque me agacha la cabeza, me dijo que le hablaríamos, me ha bloqueado el WhatsApp y lo menos que me desbloqueara por el bien de nuestro hijo. No sé qué le está pasando a esta persona. A ver, yo lo veo muy aislado, yo lo veo como alejado, por lo menos como hace un mes más o menos. No, ya hace tiempo que estamos separados, ¿eh? Pero... No, claro, separados sí, mi vida. ¿Alejado mucho tiempo de mí, ¿eh? ¿Alejado? No, separados sí, usted está separado, yo no se vive con su hijo sola, yo no sé. Pero alejado me refiero desconectado con su hijo realmente, con su, o sea, sí, todo. Sí, sí. Este tiempo, y como que no quiere ni en este momento saber nada de mí. De hecho, veo como su hijo decir, mamá, ¿qué pasa, papá? Como preguntando mucho por su papá, como que se ve mal el niño, como que se siente rechazado, porque no se siente buscado, no se siente amado, no se siente querido. Y nos ha bloqueado y todo el WhatsApp y no sé por qué le pasa, no sé qué le pasa conmigo. Yo lo veo muy mal a nivel económico, lo veo muy mal a nivel económico este señor ahora, ¿eh? Lo veo muy mal a nivel económico. ¿Pero quiere volver conmigo o por lo menos llevarnos bien por el bien de nuestro hijo o no? Mi vida, vamos a ver, yo lo entiendo, le comparto todo, vamos a ver, le comparto, le entiendo, pero yo le digo lo que le sale y lo que es. No lo conozco. Vale, claro, por supuesto. No lo veo bien todavía, no, que va a estar bien. Yo no le veo intención en este momento, querida. En este momento no le veo intención. No. Habría que mirar a ver si se podría hacer en privado, tendrían que mirar. A ver, trabajar con Yemaya, mi mamá, la bendición, la grande madre que trabaja, Yemaya es un santo, un oricha, que trabaja a nivel familiar con los hijos, mientras que mi mamá, para ver Yemaya, ¿qué podría hacer para, digamos, suavizar esta relación? A ver, con usted no la veo que va a volver en mi vida. Bueno, aunque no fuera... Maestro, aunque no fuera de pareja, llevarnos bien por el bien de nuestro hijo. De pareja no va a volver. Aquí no pasa ni hijo mal. Vale, no va a volver nunca, le voy a decir. Entonces, esto, ahora, tener una relación cordial con su padre, esto sí, pero yo lo veo como que está entrenado con otra mujer. Porque este señor viene con una mujer. Viene con una brujería, una mujer muy mala. Sí, la que me hizo aquello del niño, es todo lo mismo, sí. Exactamente, entonces claro, como que él no se ha terminado, no, es que no se ha limpiado y sigue cargando esta carga tan grande, fuerte de la otra persona, cuando se hace la magia negra, cuando se hace brujería, arrastra cosas. Entonces esto no se ve reflexionado sobre nuestra vida privada, sobre el trabajo, sobre nuestra salud. Cuando arrastramos cosas a nivel mágico, de brujería, de magia, de hechizo, si no se limpia, si no se hace ritual, seguimos arrastrándolo. Entonces, claro, ustedes, gracias a Dios, deben dar gracias a Dios, porque como estaba antes, está mucho mejor. Su hijo ha tenido este cambio de nerviosismo que ya le puse la obra, que ya usted me pidió, y está mucho mejor. Y yo creo que debemos de mirar en privado también ahora la parte, usted mejoró, su hijo mejoró, hay que hacer más cosas naturalmente, porque recuerda que está encerrado, todos los chiquillos, los niños, hasta el encerrado con este COVID, naturalmente está mucho más nervioso, pero va a ir mejorar. Su ex, debería de llamarme en privado y mirar qué es lo que podemos hacer para que sea por lo menos un buen padre. Esto es lo que debería de hacer. Claro, claro. ¿Pero él tiene sentimientos por mí o no? Mira, el niño va a pasarlo muy mal, lo está pasando muy mal, se lo tengo que decir, y va a seguir pasando mal con este papá que ha sido ausente, y aquí me dice que va a seguir ausente, ¿eh? Aquí hay que trabajar mucho para que esto cambie, ¿eh? Se lo digo en serio. ¿Sentimientos usted? Él no, tiene, no él lo hay. ¿Él tiene sentimientos de mí o no? No lo veo. ¿No? Nada. Ahora mismo él está mal, está otra cosa, no. Vale, pues ya lo hablamos en privado mañana al mediodía, ¿vale? Muy bien, mi vida, muchas bendiciones, gracias por su vale, llamada. Felicidades y que la gente se fije en usted, ¿vale? Un gran maestro, gracias. Un Dios, adiós. Gracias. Bueno, estamos en recurso directo, muchas gracias por esta llamada, siempre son un aliento para mí. Estamos trabajando en recursos directos. Estamos online para el mundo entero, desde Fuerteventura, la isla Canaria, España, para el mundo entero. Jimmy Fanetti, si quieres una consulta privada conmigo, debes de marcar a nivel personal, o sea, puedes venir a mi consulta si te encuentras en la isla de Fuerteventura o si te encuentras en cualquier parte del país,
puede coger cita online, como estamos haciendo en este momento, marcando el número 630963785. Si quieres entrar ahora mismo en directo conmigo y realizar tu pregunta, debes de marcar el 674-091533. Fácil, 674-091533. Este es el número para entrar conmigo en este momento. Les recuerdo que dentro de pocos minutos, no se vayan, ya beso a toda la gente. Vamos a hablar de amor, la vela para el amor. Y vamos a saludar un poquito de mi gente de Facebook. Vamos a saludar a Carlos Paulo. Me dejaste con la boca abierta, me dice. Gracias, Paulo. Gracias más, Carlos. Hola. Hola, estamos en directo. Sí, hola. Hola. Buenas noches, no te escucho muy bien. ¿Me escuchas bien? Vamos a ver si me escucha, caballero. Yo sí le escucho muy bien. ¿Me escucha ahora? Ahora sí, ahora sí. ¿De dónde me llama? ¿De dónde me llama? De Girona. De Girona, perfecto. Me dice su signo zodiacal, perdona. Signo zodiacal. Te escucho el muy signo. Mal. El signo zodiacal soy Escorpio. Escorpio. ¿Y la fecha tuya, Escorpio? 72. Día, mes y año, por favor. 13 del 11 de 1972. De acuerdo. ¿Qué quieres preguntar, Escorpio? Pregúntale, dime. Quiero preguntar si este año, o sea, del 2020 hasta el 2021, voy a estar en España. Ok. ¿Qué eres, argentino, uruguayo? ¿Dónde eres? Argentino, argentino. Argentino. ¿Cuál es la pregunta? Perdona, caballero. Si vas a estar, ¿cómo? ¿Cuál es la pregunta? No te entendí bien. Porque, o sea, estoy con problemas de papeles. Aquí. Ah, sí, sí. Ok, no me digan claro. Nada. Simplemente díganme cuál es la pregunta. La pregunta es esa. Si este año, hasta el 2021, estoy acá en España. Vale, perfecto. Ok, perfecto. Lo entendí muy bien. Concéntrese, caballero. Vale. Escorpio, vamos allá. Vamos a preguntar. Escorpio, muy bien, mira, va, derecha, centro, izquierda, ¿qué mazo quieres? Derecha. Derecha, vamos a ver. Bueno, Escorpio, vamos allá, del día 13, vamos, madre mía. Bueno, para empezar te tengo que decir que antes de decirte todo, la respuesta es totalmente positiva, Escorpio, sí, ¿ok? Vas a quedarte. Pero vale. Es que, mira, la situación tuya no es positiva, sin embargo, aquí te dicen las cartas que la situación política, cultural, económica de España te va a favorecer en este aspecto. O sea, el COVID, el virus te va a favorecer. Entonces, aquí hay algunos problemas en pasado ya de papeles. ¿Okay? Sí, sí, sí. Bastante problema como en dos o tres veces. Tres veces. Efectivamente, aquí. Pero tienes una mujer al lado que te adora. Sí, 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 sí. Hay una mujer que es un ángel. Hay un ángel que te adora, que te ayuda, que lucha constantemente con mucha dificultad. Pero acá, papá, te voy a decir una cosa. Que tiene unos ojos, una mala suerte de alguien de que has dejado atrás, de una mujer, quizá tu ex mujer, o una mujer del pasado que te ha hecho la vida imposible, como que no quiere que usted vuelva, o siga su vida. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces esto todavía sigue cortando, dificultando esto. Me dice que por 3 años tiene una gran maldición acá. Por 3 años. ¿Por 3 años? Sí. Joder. Por tres años te dio como una gran maldición de donde tú has tenido. Una maldición, me refiero a que tienes que luchar mucho para buscar tu vida, tu futuro, tu posición. Y aquí siempre ha ido como... Dime. No, ahí perdí, te perdí la voz. Es que digo que 3 años que lleva como luchando, ¿ok? Sí, luchando sí, duro. Sí, sí, sí. ¿Es así? Sí, 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 la verdad, sí, sí, sí. 3 años o un poquito más, ¿eh? Bueno, 3 años y 6 meses me dicen, realmente. Pero bueno. Bueno, sí, más o menos. Por ahí está. Pero bueno, ¿quién es Luciano aquí? Luciano, ¿te suena algo Luciano, el nombre Luciano? Luciano, no. Porque no, aquí no. me dice que viene alguien a ayudarte con el nombre de Luciano. Alguien que tenga. O Luciana. Que... ¿Puede ser mujer? Luciana. Sí, Luciano, Luciana.
Luciana, sí, casualmente hace, a ver, la semana pasada contacté con ella, casualmente, papá, no es casual, es causal. No es casualidad, es causalidad, totalmente. Y lo estoy diciendo, a esta persona le está ayudando, le va a ayudar. Mira, y sí, realmente le pedí un Dice la casa que hace tiempo que quería llamar, pero como que tenía duda y cosas y hoy te lanzaste. Es cierto eso también. Sí. Y entonces te dice que te mandó tu abuela acá. Te empujó, me dice. Ajá. Tu abuelita me dice, te empujó, dice, basta, tenés que romper esto. H, bendición. Madre mía. Lo vas a conseguir. Luciana te la puso él, la semana pasada llamaste a ella. Sí. Bueno, sí. Querido, escúchame muy bien. Me va a ir muy bien, esto no es una casualidad que estamos hablando, es una causalidad, pero estoy en un directo. Total, sí. Bueno, confirma lo que te estoy diciendo, ¿no? La primera vez que llamas tú. Totalmente, sí, yo es la primera vez que llamo, sí. Pero sí, bueno. Es todo una realidad. Vale, me alegro lo que muchísimo. Me está diciendo. Me alegro muchísimo. Igualmente yo. Me alegro que te va a ir muy bien y encantado yo de poderte ayudarte, amigo. Más te va a ir muy bien, la verdad que has pasado un mal proyecto, se rompió, pero necesitas de mi ayuda, por eso tu abuela mandó a Luciana y me dice que te mandó a mí, te empujó y dice, mira, llamas. Me dice una palabra ahí, boludo, me dice algo así, va a llamar. Boludo. Mira, argentino ese. Sí, y entonces llámame mañana en privado y te diré los pasos a seguir para que tú puedas hacer, por lo menos, conseguir esa felicidad. De verdad que feo. Deber de pedir tanto permiso, tener tanta dificultad a nivel de papeles para vivir feliz en un país. Debería ser horrible. Pero bueno, te entiendo perfecto. Te mando todo muy bien, mi bendición, amigo, y hablamos mañana, ¿de acuerdo? Gracias por llamar. Ok, muchas gracias y bueno, mañana te llamo. Vale, perfecto, gracias a ti. Adiós. Ok, buenas noches, ¿eh? Chao. Bueno, seguimos en directo, en pleno riguroso directo. Están viendo la llamada, me encanta hacer la llamada. Así en vivo, como estamos haciendo, estamos rigurosos y directos, este es el vivo, estamos en vivo, entonces llama de todas las partes del mundo, eso me encanta, me anima para que, porque ustedes son mi motor. Antes de todo, no tuve tiempo para decirlo, pero quiero decir que, bueno, que este programa hoy quiero, ofrecerlo en honor de una hijada mía que está pasando un problema un poco delicado, bastante difícil en este momento. Entonces quiero dedicar este programa de esta noche, de este martes, a mi hija que quiero mucho, a Inma, mi amor. Este programa va para ti, por la situación que estás viviendo. Estoy contigo, mi vida, y siempre voy a estar contigo. Eso ahí tengo muchísimo. Seguimos en directo. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Vamos con otra llamada. Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Hola. Hola, te escucho. Bien. ¿De dónde me llamas? De Valencia. De Valencia, muy bien, de Valencia. ¿Me dice tu signo zodiacal, corazón? ¿Tu signo? Virgo. ¿Y la fecha tuya, corazón mío, qué fecha tienes? 30/8/80. 38/80. Virgo, estás separada, Virgo. Estás rencorosa. ¿Por qué? Si estás decepcionada. Estoy... Porque lo primero que al marcar tu fecha me marca rabia y decepción. Sí. Has dado tanto a alguien y... bueno, no te voy a adelantar. Pregúntame tú primero la pregunta. Esta es mi pregunta. Dime. Habla. A ver, pero te tengo... A ver, no te echo la cara. A ver, ¿me escuchas? Voy a intentar que me escuche mejor. Hola. ¿Me escuchas mejor ahora? Vale, a ver, aquí me sale una persona, una decepción hacia una persona, que me dice que tú eres una persona muy, muy valiosa, muy amiga de tu amistad, muy de corazón, al mismo tiempo muy mental, Virgo, muy mental, donde has perdido un... A ti, Virgo, si hay una cosa que no te gusta en la vida, querida, es perder tiempo. Sí. No te gusta nada y te da mucha rabia.
y perder tiempo, volver a ilusionarte o enamorarte, bueno, enamorarte es una palabra grande, pero bueno, ilusionarte, querer a alguien que después te sientes decepcionada y te va a sentir muy mal. Pero peor aún es si te sientes manipulada o utilizada. Ahí entonces acaba contigo. Vale, iba a preguntarte sobre mi ex precisamente, pues si se va a tragar el orgullo ya de una vez y va a reconocer las cosas. A ver, esta persona, dame la fecha, ¿tiene la fecha de tu ex? Sí, claro. Dame mi vida, dime. 6/9/75. La inicial de su nombre, por favor. ¿Su nombre? La inicial de su nombre, la inicial. ¿Con qué letra inicia su nombre? La inicial H. H, vamos, espérate un momento. Dime, cuando tú quieras, dime ya. Vale. Vale, ya. Ya. A ver, esta persona no se ha equivocado una vez sola, se ha equivocado varias veces. Y ha vuelto a equivocarse. Es una persona que ha cometido fallo, me dicen, y ha vuelto a cometer fallo. Al mismo tiempo, tú cada vez que cometió un fallo, estabas muy enganchada a él, pero es complicado, ¿eh? Porque es... ¿Sabes qué pasa? Que yo... ¿Sabes cuál es el problema principal? Que, a ver, es una persona que tiene sentimiento hacia ti, pero le cuesta mucho tener una vida equilibrada a esta persona. Sí, tú me dijiste una vez ya que esta relación no se había terminado por falta de amor. Me dijiste que luchara, pero no soy yo la que tiene que luchar. No, es él, pero exactamente, pero no lo veo. A ver, complicado, es complicado porque, a ver, yo le veo de pequeña distracción a él. ¿Qué hace? ¿Tiene otra persona ahí? Hay una distracción aquí. No lo veo concentrado este chico. No, concentrado no está. Lo veo muy... Ya lo hablamos la otra vez, el porqué. No me acuerdo porque tú sabes que ya mucha gente, mi amor, no sé, ya llamaste, ya lo ¿no? sé, ya lo sé. Ah, vale, sí. Vale. A ver, sin embargo, me dice que debes de luchar por él. ¿Pero tú me has llamado en privado alguna vez? No. Sí, bueno, es que yo sé de esto, él también, entonces ya estuvimos hablando y tú me dijiste... Soy Mabel, no sé si te acuerdas de mí. Ah, Mabel, vale, espérate un momentito. Vale, Valencia, ¿no? Sí. Vale, a ver. Lo que pasa, mira, tú tienes una energía muy, muy fuerte. Es que tú naces con una energía muy, muy poderosa, mi amor. No cualquier persona puede estar contigo, a ver. Pero sin embargo, abajo me llega el ermita, o sea, la persona que es una persona que tiene algo que te engancha. Hay mucha rabia, no quiero, pero siempre como que te enfada el no poder conseguir desconectarte de él, ¿me entiendes? O con él o sin él, pero en este momento que está como... Ahí todavía está atadura, ¿me entiendes? Yo te veo realmente que debes de hacerte algo para, o sí o no, o sea, realmente, aquí falta perdón. Tú necesitas perdón, Mabel. Claro, pero para eso necesito una conversación cara a cara, tranquila. Que no te da, porque es un poco cobarde, pero es que no la veo. No, la veo. Mira, no la he tenido. Escucha, haz una cosa, pídele a Ochun. Ok, pídele a Ochun. Hazle una obra a Ochun, si quieres me llama en privado, te digo una obrita a Ochun. Pídele a Ochun, pídele una, a la que le da el cobra, una conversación con él, porque sé qué pasa, que el tiempo aquí dice que juega en contra tuyo, entonces no puede dejar pasar mucho tiempo. Date un tiempo. Yo veo como máximo 15 de junio, un cambio. Quiere decir que entre el 15 y el 16 de junio algo tiene que pasar, algo importante. O sí o no, algo. Pero, sin embargo, yo le pondría una rosa amarilla, una flor amarilla, con una botella de cava, una copita de cava, Ochun, ¿ok? Y 5 naranjas, con un poquito de miel y canela, en ofrecimiento, y decirle, Ochun, mira, le conversa a Ochun, le dice, si es para mí, realmente dame esa conversación, si no, quitármelo por encima. Y ahí vas a empezar a caminar, porque realmente debe de seguir caminando, ¿de acuerdo? Vale, sí, él es hijo de Ochun, de hecho, ¿eh? Bueno, amor, así es para mí, te lo estoy diciendo, por eso el problema, ahí está el problema, ¡óyeme! Eso, oye, ahí está el problema, mi amor. Pero bueno, llámame, si tienes alguna duda, me llamas mañana en privado, ¿de acuerdo? Haz lo que te he dicho, vale, mi vida.
Gracias por llamar. Vale, un beso. Gracias. Te dejo que tu llamada. Beso, gracias. Adiós. Chao. Seguimos en Riguroso Directo. Tenemos muchas llamadas. Me encanta que tengamos llamadas. No puede tener todo el mundo. Saludo a toda mi gente del Facebook Live. Vamos a ver quién está conectado. Gloria Sosa. Buenas noches, Gloria del Cotillo. Bendiciones. Mi vida. Alejandro González, saludo también, Alejandro. Bueno, Yasmina Cabrera de Marruecos, el grande Jimmy, gracias, tú sí que eres grande. Beso, corazón. Vamos a ver, Carlos Paulo, me dejaste con la boca abierta, así estos días lo vi antes. Bueno, decirle que, bueno, seguimos Riguroso Directo, estamos en directo con todos ustedes, me están escuchando y me están viendo. Si quieres entrar en este momento en directo, tenemos pocos minutos, bueno, estamos terminando realmente porque tengo las velas, entonces no sé si puedo seguir teniendo llamadas. Creo que vamos a tener la última llamada, porque voy a hablar del amor. Hola, buenas noches, la última llamada, por favor, no va a tener más llamadas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿dónde me llamas, corazón? De Málaga. Wow, en Málaga, perfecto. ¿Me dices tu signo zodiacal? Leo. ¿Y la fecha, Leo? 17 del 8 del 68. 17-8-68. Correcto. Vale, pregunta por el amor. Sí, pero no para mí, sino para mi hija. ¿Cómo le va vale. con el novio? ¿Y en la fecha del novio tú lo tienes en mi vida? ¿Tú lo sabes? Del novio no. Uf, y el signo tampoco, entonces como tú lo miras, mi hija. Bueno, piénsame, ella, vamos a ver. Ya, pero dámelo de ella. 23 del 10 del 94. ¿La inicial del nombre de ella cómo es? Anabel. Vale, concéntrate, vamos a ver. Vamos a ver, vamos allá. Vamos a ver. Derecha, centro, izquierda. ¿Qué más quiere mi vida? Para Anabel, para tu hija. Derecha. Anabel, ¿cómo la mantoja? Vamos a ir, Anabel, vamos a ver. Yes. Mira, escucho una cosa. Aquí hay una persona que se está metiendo en el medio. ¿Sabes si es la suegra o alguien se está metiendo en el medio de esta relación? Puede ser. Te lo digo porque aquí, a ver, aquí me sale una persona que tiene que tener cariño y amor, aquí en este momento está teniendo un pequeño dificultades cuando deberían de estar bien, me dice, o sea, ellos deberían de estar bien, sin embargo, aquí hay una dificultad en el amor enviada por un, bueno, a ver, yo no te voy a decir claro, pero no sé si es un hechizo, pero una maldita. Aquí hay una persona que no le gusta que estén juntos y quiero que la suegra, o por lo menos de parte de la otra persona, ¿entiendes? Aquí me sale una gitana. Puede ser, sí. Bueno, aquí sí, aquí hay más que un pensamiento, ¿eh? Aquí están. ¿Sabes qué pasa? Que es una pena porque aquí me veo. Oye, ¿quién es bailador? ¿Tiene alguna persona con usted que es bailador? ¿O que conoce algún bailador que baila? Sí, ella está en un grupo de baile, sí. Ah, qué para mí, oye, estoy hoy candela. Ok, vale, exactamente, vale, perfecto. Oye, no, es la suegra, mi vida, no me gusta, ¿eh? Llámame mañana, sin tardar, mañana, porque me es una pena que los chiquillos se separan. Aquí hay una separación para enviarla, cuidado. Ella está pasando muy mal, ¿eh? Vale, vale. Vale, llámame en privado mañana. Pues a partir de las 11 hasta las 8 de la noche me llama, ¿de acuerdo? Me llamas al número privado mío, vale. ¿Lo tienes? ¿Tienes mi número, sí, mi vida? Sí, Me sale en el Facebook. Vale, mi amor, bendiciones. Gracias, saludos a Málaga. Bueno, cortamos la llamada, señores, lo siento, no puedo atender más llamadas. muchas gracias por tantas llamadas, de verdad. Y toda la gente que me está escribiendo en el Facebook, muchos saludos también al Facebook Live, a toda esta gente que está ahí. No le puedo atender más porque le voy a hablar un poquito del amor. Pero muchas gracias. Vamos a hablar un poquito del amor, señores. Les recuerdo que a partir de mañana me llama mi número 63096
37850. Me recuerdo, señores, vamos a hacer el día 21, 22 y 23 de mayo el curso de iniciación al tarot, un curso maravilloso donde se puede apuntar, que en los tres días sale solamente en oferta especial 50 euros. Deben inscribirse entrando en mi página web www.santeriaespaña.es. santeriaespaña.es. Entran en mi página web, buscan talleres, y ahí en talleres el curso, y le pinchan y va a inscribirse, perdón, con 50 euros en la cuenta. Y el día 21 a las 9 de la noche, a las 10 horas española, el 22 a las 10 horas española, el 23, 40 minutos, haremos el curso de primer nivel, donde usted paga 50 euros, yo le voy a enseñar la historia, le voy a enseñar la origen del tarot, y le voy a enseñar los 21 arcanos del tarot, que son maravillosos, cómo utilizarlo, cómo trabajarlo. Eso es un arte maravilloso. Y vamos a estar todo conectado a través de una plataforma digital. Usted en su casa y yo aquí, como me está viendo, le va a encantar. Dicho esto, vamos con el amor. Si en este momento, este mensaje para la persona que, por ejemplo, en este momento estamos pasando algún problema sobre el amor, estamos pasando porque algún problema de sesión, como la chica que me acaba de llamar de Valencia, estamos pasando un distanciamiento, una separación. Entonces, tenemos nosotros algo en nuestras manos para poder mejorar esta relación, pues sí. Vamos con el arte de la vela. Entonces, encendiendo una vela, un velón, podemos mejorar ese estado amoroso que no le está viniendo bien. Entonces, por ejemplo, mira, aquí le enseño, este es un velón de miel, ¿ok? Esto es un velón de miel que podemos encender. El velón de miel lo puede encontrar en cualquier tienda. Todos los velones que le voy a enseñar, usted lo puede comprar en su casa, o bueno, puede pedir a mí, o si quiera, si lo desea, me puede pedir el ritual personalizado para su caso, personal del amor, que desde aquí yo lo hago. Los velones lo hago yo. Estos velones son velones de miel. Si usted está teniendo una relación, que la relación está fría, le falta chispa, le falta un poquito de pimienta, un poquito de sexo, va a comprar un velón como este. Así, señores, de miel. Esto se llama velón de miel. Un velón de miel. El velón de miel se utiliza cuando la relación está un poquito sosa, un poquito fría. Y después se le echa un poquito de polvo de canela. Antes de encenderlo, ahí le vamos a dar esa chispita en la camita, en el amor que necesita. Así, velón de miel. Si en el caso es él, que está frío, está distante, o quizá piensa que tenga otra, entonces vamos a comprar un vidrio ritualizado de hombre como este. En este caso yo lo hago yo, un ritual. Esto se llama velón de hombre ritualizado. Ritualizado y para un fin concreto. Entonces este velón representa un hombre, pero puede ser también una mujer, Si usted es un hombre, si es una mujer, lo mismo. Hay un hombre, mujer. En este caso es un hombre. Entonces, este velón se le pone miel, canela también, se le enciende, se le prende y se hace una petición. También me llama, le explico cuál es la petición, lo enciende en su casa y verá que ese señor va a venir un poquito más mansito, más suave, carajo, porque también se le enciende un poquito de amor, ¿no? De cariño. Bueno, si en otro caso, por ejemplo, solamente las hábitos pleito, discusión en la casa, no se están entendiendo, está muy diferente porque está atrasado el trabajo, usted o él, no pasa nada. Compran lo que son las velas, digamos, de propósito, que son estas. Esto se llama vela de propósito. He cogido una amarilla, una roja, porque estamos hablando de amor. Entonces, el color siempre, cuando hablamos de amor, es la miel, amarillo y rojo. Rojo siempre más por la pasión y el sexo, amarillo más por el amor, el cariño y la dulzura. Aquí ponen, mira, aquí se lo ven, vela ritualizada y esotérica. Aquí lo están viendo, ¿ven? Ritualizada y esotérica. Quiere decir que esta vela ritualizada tiene aquí en este papelito, ¿verdad? Un rezo, una oración. Esta oración, al entenderla, usted nombra a esa persona y nombra, nombrando a la persona, pide el propósito de esta vela. Quiero mejorar esta relación. Bueno, estas son velas de propósito. Pero si la situación es más fuerte, tiene otra persona, se ha ido de la casa, tiene alguna cosa, entonces debemos de acudir a unos velones de propósito preparado para eso, que son velones de amor. ¿Qué es esto? Este tipo de velones, los velones más poderosos. Aquí reúne, por ejemplo, la mujer y el hombre. Naturalmente puede ser también mujer-mujer, hombre-hombre, es igual. Aquí en este caso, la mujer y el hombre. Abrazados. ¿Abrazados por qué?
mira, el hombre está tocando la nalguita, el culito, ¿no es cierto?, de la mujer. Y la mujer está tocando la nalguita, el culito del hombre, lo está abrazando, lo está amarrando, lo está haciendo suyo, sintiéndolo. Esto, Belón, es necesario cuando falta todo. Cuando falta amor, cuando falta sexo, cuando falta cariño, cuando hay frialdad, cuando la persona está distante. Entonces, este velón le ponemos solamente dos productos como miel y otro aceite, que después le puedo decir en privado, y lo prendemos con el nombre de la persona. Entonces, va a ver que esta persona va a mejorar mucho, va a ver que esta persona va a estar diferente con usted y se va a estar la versión más tranquila, más suave, más va a haber más cariño, ¿me entiende? Entonces, estos tipos de velones son los que yo esta noche le he ofrecido. Estos tipos. Hay muchos más, pero estos son los básicos. Si uno de estos velones usted lo necesita, me lo pide a mí, también lo puede venir a comprar a mí directamente. O si no, lo compra en una tienda de botánica o tienda esotérica donde vende velones. Y después me puede llamar privadamente, le diré qué producto, según la situación, lo utilizará. Porque los velones se ungen, se ungen con miel, con aceite litúrgico, o esencia, etcétera, hierbas, se lo unta, depende, y se le hace la petición. Si usted está al otro lado, está lejos, y dice, no, yo quiero que Jimmy Fanelli me haga mi ritual para mí. Por ejemplo, el señor ante Pablo me llamó y dice, no, yo quiero que me lo haga para mi mujer Carmela, por ejemplo, que estamos fríos distantes. Entonces yo le cojo el ritual, le cojo el velón, le pongo los aceites, eso lo hago. También a distancia. Para esto me tiene que pedir llamar, me refiero, dándome sus datos y hablando en privado. Y para todos estos rituales, cualquier ritual, me tienen que llamar al 0034 si me llama fuera de España. 630-96-3785. Es el número que tienen que mandarme WhatsApp o llamarme para pedir su ritual ritualizado. O, por ejemplo, una consulta. Quiero una consulta con Jimmy Fanelli, no hay problema. Presencial puede venir aquí en Fuerteventura en mi consulta, donde estamos hoy. O si no, por videollamada previa cita. 0034-630-97-3785. Sin más, señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por estar ahí. Les recuerdo que a partir de mañana sigo atendiendo en videollamada en parte de todo el mundo en consulta privada. Muchas gracias por todo el llamado de ustedes, siendo no poder atender a todo el mundo. Y también de la misma forma les recuerdo mi página web www.santeriaespaña.es, que es donde se tiene que inscribir al curso mío del tarot. No lo olviden, escríbanse ya, me llaman, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por estar con todos ustedes y nos vemos el próximo martes. Muchos besos, bendiciones, los quiero. Chao, gracias.